Hi there. Today I'm going to explain to you the uses of can and can't for abilities and permissions. So please pay attention and take notes of this information. Well, first of all, it's important to mention that modal verbs are those verbs that help us to express something in a polite way. It's not the same to say open the door instead of can you open the door or could you open the door. Entonces, un modal verb, para empezar, es una serie de verbos que nos ayudan a expresar algo en una manera formal. El ejemplo que les acabo de dar hace rato es, por ejemplo, si ustedes dicen ¡abre la puerta! Eso es un tanto informal, bueno, es muy informal y de cierta manera, dependiendo del contexto, puede ser grosero hasta cierta manera, ajá, por la orden que nos están dando. No se está haciendo cortés, no se está haciendo educado. Pero si por el contrario tú dices, oye, ¿puedes cerrar la puerta, por favor? O, ¿podrías cerrar la puerta, por favor? Es el mismo mensaje, pero cambia la intención. Es decir, se vuelve de una manera muy educada. Ajá, o sea, polite. Ahora, esta vez nos vamos a enfocar en el verbo de can y can. Ajá, así que pongan atención. So, when we said that can and cannot are used to talk about abilities and permission, is because if you want to express something that it's your ability, it's because it's something that you are able to do without any extra effort, practice, or previous training. And if it's a permission, it's because you want to request something or because you are asking for something. Entonces, si usamos y can y cannot, de acuerdo con sus usos, recuerden que es para hablar de habilidades y permisos. Si decimos que es una habilidad, significa que eres, esto es posible que lo hagas, no tan rebuscado. Es algo que puedes hacer sin ningún esfuerzo extra, sin alguna práctica previa o un entrenamiento previo. Es decir, que te sale natural. For example, I can speak Spanish. Puedo hablar español. Esa es una habilidad que tengo. Y si hablamos de permiso, es porque tú estás solicitando algo o estás pidiendo algo, ya sea un favor o ya sea, pues, no sé, que te dejen pasar, que puedas realizar alguna acción. For example, I can speak Spanish. Also, I can jump the rope while I'm singing the national Mexican anthem. Entonces, aquí estamos hablando de una habilidad que yo tengo. Yo puedo hablar español. También yo puedo brincar la cuerda mientras estoy cantando el himno nacional mexicano. Esa es una habilidad que tengo. Si yo quisiera decir todo lo contrario, que no puedo hablar español y que aparte no puedo brincar la cuerda, entonces ya no hablaríamos de una oración en afirmativo. Tendríamos que cambiarlo a negativo de la siguiente manera. I can't speak Spanish. Also, I can't jump the rope while I'm singing the national Mexican anthem. Si se dan cuenta, de esta manera ya estamos haciendo oraciones negativas, como cambiando el can a can. Y aquí. Ahora, ojo con esto. Podemos escribirlo de la manera formal, como lo tenemos aquí. Cannot, o informal con el can't.
La manera formal siempre se las van a pedir, por ejemplo, si van a hacer un examen de certificación, ya sea alguno de Cambridge, de Oxford, un TKT, no lo sé. Siempre las maneras formales se usan en certificaciones y si vas a hablar con alguien muy, muy, muy importante. Ajá. Si no es el caso, entonces puedes usar la manera informal o con contracción. Ajá. Para este tiempo o para nuestras clases, cualquiera de las dos que quieran ocupar es correcto. Ajá. También tiene mucho que ver su estilo de redacción, su coherencia y su cohesión. Entonces, de esta manera, hacemos las negaciones. Ahora, un punto importante que no debemos dejar pasar. Siempre que vayamos a hacer una oración con cualquier modal verb, debe seguir esta estructura. Nuestro sujeto. Nuestro sujeto más nuestro modal verb más nuestro verbo en infinitivo. Es decir, cuando hablamos de un verbo en infinitivo, no le vamos a agregar ningún sufijo, ni ing, ni s, ni ed, nada. Se queda solito. Esto aplica tanto en la forma afirmativa como en la forma negativa. Ajá. Lo único que tiene que cambiar es nuestro auxiliar. Ya les había explicado que era un auxiliar. Ajá. Y nuestro verbo se mantiene en su forma infinitiva. Si se dan cuenta, aquí es el mismo caso. Jump lo dejamos de manera infinitiva. Ajá. Y pues obviamente nuestro complemento. El complemento, recuerden que es importante porque de ahí podemos tener... Me poseyó Lolita Ayala. De ahí podemos tener el contexto de lo que se está hablando. Ajá. Si yo nada más le pongo, I can jump. ¿Qué? La cuerda, en un pie, en el avioncito. Ajá. Entonces es importante siempre el contexto. ¿Ok? Recuerden que todo esto lo copian. Si es necesario, le ponen pausa para que lo vean bien y lo copien. ¿Ok?